decía preguntar justo, yo te escuché a ti Slobo, decir que una vez que les fue mal en un live terminaste llorando sí. de los comentarios, ¿no? Y, sí. y, y pues tú también has escuchado decir cómo ese tema de que te ha llegado a afectar eh, de forma, ¿cómo? Perdón, ¿cómo uh -huh. lo manejan? ¿Cómo cómo le hacen para que no llegue el punto en el que en el que te afecte tanto? ¿Qué? Si ya sí. se lo preguntaste a alguien y te lo respondieron, me encantaría saber Sí, respuesta. porque creo que, creo que es, es la única ver, vez. Sigue afectando un chingo. Es la única vez en dos años que los dos hemos coincidido en que tuvimos un breakdown. O sea, sí. a los dos nos dio durísimo. Siempre estaba el otro para estrecharle la mano lados. y levantarlo en momentos en los que pasaba fuera afuera con sí. el conmigo. Y Ahí aquí sucedió dos. que los dos estábamos valiendo madre. Uh -huh. Nos estaban haciendo cagada por todos lados. Colapsamos. Terminó el live. Leímos los comentarios. y Yo, yo exploté. O sea, no pude más. O sea, literal tuve un. un brote. ¿Ahí mismo en ese momento? No, al día siguiente. Yo me acuerdo la peda a, a, después de ese live. Para mí es como si estuviera en un velorio, güey. No me acuerdo de nada. Querían hacerme tomar. Yo me la estaba pasando de la verga. Era espantoso. Tenía, tenía una biblia horrible. Entonces llegué a mi casa y por lo menos yo, desde mi experiencia, te digo que tuve que tomar que pedir ayuda psicológica. Okay. Entonces ya fui a terapia, me empezó a hacer ver que las cosas no son ni tan negras ni tan blancas, ni tan buenas ni tan malas. Entonces tratas como de darle su justo valor a cada cosa y y, y y sí empezar a pensar a decir, bueno, a ver, güey, no es el fin del mundo por esto que está sucediendo, es una es una cosa que te pasó en tu vida y uh -huh. tú sigues. Entonces, traté como de también explicárselo a Ricardo, el, sí, el, el, el teléfono es compuesto, oye, ¿no? Me dijo la psicóloga, sí. que "Deberías de que, que no eres no, esto. Sí, exacto que, que no entiendes bien lo de no, no, que no, que no pienses que las cosas son tan importantes sí, y sí. me dice eh, me dijo que no eres tan importante. <risa> 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 Pasando <mal el> <laughs> No, lo que sí aprendimos es a, a, a dejar de ver tanto los comentarios, yeah. las opiniones emitidas, o sea, creo que, creo que a veces nos lo tomamos demasiado en serio. Uh -huh. eh, gran parte de, de, de la esencia del podcast es sentarnos despreocupados a decir cualquier pendejada desde nuestra ignorancia, desde nuestro privilegio, desde lo que quieran, pero, pero nada más pasándola bien. Y llegó no un un en el que ya no nos íbamos a pasar bien, güey. o sea, lo, de, después de que pasó eso, hubo dos o tres episodios. En los que ya decíamos Ricardo y yo, güey, ya no me está divirtiendo. Sí. O sea, ahí sí es preocupante. porque nunca han hecho una pausa que hicieron ahí. Entonces... Realmente dijimos, ¿qué está pasando, güey? Replantearnos un poco nos como el que estábamos todo. haciendo. Sí. Y, Pero y en gran parte. Lo replantearon, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue ese proceso de.? A ver, hemos tenido episodios que grabamos el día que nos dieron la mejor noticia del mundo y sí. hemos tenido episodios que grabamos en muy malos días. También ya sabemos ya. decir. Bueno, intenté, Profesionales intentar, y vamos a intentar soltar sí. todo y vamos a hacer lo que hacemos. Y al final pero, siempre, sí. siempre va a ser un paro, Totote, repartirte la chamba. Güey. O sea, no es lo mismo sentarme yo a hablar solo una hora, que estarlo rebotando con, con alguien que me conoce también y que sabe perfecto cómo es el mood y cómo hablarle a la gente. Entonces tratamos como de salir eh, de, de esa ola que nos quería revolcar no. y ya fue puta, qué chingón, que otra vez nos estamos pasando poca madre, güey. Qué bueno que ha regresaron las risas, porque realmente si algo nos... Nos quitaba el estrés, era sentarnos a grabar, güey. Y después ya era al revés. Era un pedo de. Qué puta, nervio no, que a ver, pasar. voy a tener que grabar, güey, después de que ya pasó esto. Y ego. Ego, saber, mm. saberlo controlar, saberlo domar, porque el, el, el por qué te metes a los comentarios, el por qué te metes a tus solicitudes de mensajes, ver? es para ver qué, qué quieres saber qué opinan de ti. Sí. La señora que vende mandarinas, güey, o sea, le vale madres si alguien dice, sus mandarinas están bien culeras. Sí. No, no sea, se va a ir a llorar a su casa sí. porque. es sí. mis mandarinas! <laughs> ¡Cómpralas si quieres más y no, vete a la chingada, güey! Sí. Sí. tan sencillo. Claro. ¿Por qué? Los que creamos contenido nos tomamos tan en serio. Yeah. Si el contenido jala, qué chingón que está jalando. Hay que intentar también no tomarnos tan en serio al nivel mm -hmm. de voy a ir a ver qué es lo que opina todo el mundo de mí. Claro. Porque yeah. no va a ser que el video tenga más views, no va a ser que dure más el sí, podcast, no, va, no a va a ser que quede más chingón. La mayoría de las veces nada más nada más te, te, te da abajo y luego le entras hasta a, gra a, a grabar o a volver a hacer algo con miedo, con preocupación. Y yo me di cuenta haciéndolo no, yo no, solo, güey. Empecé a leer comentarios, ya, ya, ya tiene mucho que no hago eso, afortunadamente, pero empecé a leer comentarios y pasaba, güey, cientos de te amo, son la verga, qué chingonería, me encantan, pero ¡pum! De repente frenabas en uno de, ojalá te mueras, pendejo, y es, ya ves si me odian. Y es, güey, acabas de escrolear sí, 200 sí. que dice que eres una chingonería. Entonces, y te vas a fijar. Y mal. ahí voy con esa mamada. Y siempre va a suceder, güey. Por más que nos terapen y nos digan sí. y que lo, 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 los sí. fans son más, siempre ahí vamos de pendejos a ese comentario. Pero y en general así somos en la vida, ¿no? de sí, o sea, sí es Cuando te discutes con tu pareja o lo que sea, siempre es el... Es que te fijas nada más en lo negativo y no exacto. lo... está replicando Ahí está, güey. De... Claro. Y lo mismo, si me peleo con Charines... Es que hizo esto, desgraciada, pero no me acuerdo de las otras 250 Exacto. cosas que hizo chingonas. Entonces, sí, como es tú, así es en la vida en general, porque así somos de tontos, güey. Somos muy pesimistas, siempre sí. le queremos ver el lado culero a todo, güey. <laughs> y, y eso, eso es lo, lo realmente triste para mí de sí. la experiencia que hemos vivido nosotros. O sea, le llegamos a mucha gente, le empezó a ir bien al podcast. Yo me dejé de preocupar por mi renta, güey. Empezamos a, a, a tener las herramientas para poder eh, hacer el proyecto que quisiéramos. Uh -huh. Y en lugar de decir qué chingón, sí, pero hay mucha gente que me odia. Yeah. ¿Por qué, ¿Por qué sí. a veces nos torturamos así, güey? Sí. No sé. Bien cabrón.